Son 7 los detenidos por policías municipales de Río Verde y Ciudad Fernández. Siendo las 20 horas, fue detenido quien dijo de llamarse Antonio Luna, de 19 años de edad, sobre la calle Madero en Río Verde, por el delito de alterar el orden público. Adrián Martínez, de 20 años de edad, fue asegurado sobre la calle Frontera por deambular bajo los efectos de una sustancia tóxica o droga. Elementos en recorridos de vigilancia aseguraron a este sujeto la tarde-noche de ayer. Por este motivo, Mario Hernández, de 23 años de edad, fue remitido a las celdas municipales por el delito de alterar el orden público. Javier Díaz, de 35 años de edad, fue asegurado frente a las oficinas de la Agencia de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Fernández por el delito de alterar el orden público, agresiones físicas y verbales a la autoridad y causar escándalo, quedando tras las rejas y puesto a disposición del juez calificador. Dos jóvenes fueron asegurados y resguardados por policías municipales de Ciudad Fernández la tarde de ayer. Vicente, de 17 años, y Jorge, de 16, fueron asegurados entre las instalaciones del Parque Ejército Mexicano en el ejido del refugio, pues este par andaba caminando bajo los efectos de una sustancia tóxica, motivo por el cual fueron resguardados en el área especial para menores infractores. Siendo las 15:47 horas, se recibió una llamada a las oficinas de seguridad, donde una persona manifestaba que minutos antes había sido agredida verbalmente por una pareja frente a su domicilio. Elementos a bordo de la unidad CRP-017 lograron localizar a la persona a bordo de un vehículo tipo sedán color gris marca neón, de donde lograron asegurar a quien dijo llamarse Hortensia Martínez, de 43 años de edad, siendo asegurada por el delito de agresión verbal e ingerir bebidas embriagantes en plena vía pública. De la otra persona logró escapar de los oficiales. Siendo así, como estos transgresores de la ley fueron a parar a las celdas municipales. Y bueno, ahora vamos a presentar esta nota que se mencionaba en las redes sociales, el cual un hombre de 70 años de edad muere en el Boulevard Ferrocarrilero, presuntamente por un paro cardíaco. La mañana de hoy, jueves, aproximadamente a las 11 horas, falleció un hombre de 70 años en el Boulevard Ferrocarrilero, quien de repente se desplomó en el camellón, presuntamente por un paro cardíaco. Los hechos ocurrieron en el bulevar mencionado, casi esquina con calle Bravo, frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, cuando la persona, quien se identificó como Pascual Estrada Zárate, con domicilio en Molinero 117, originario de Ciudad Fernández, cayó repentinamente en un camellón. Aparentemente sufrió un paro cardíaco, pero algunas personas que estaban cerca dijeron que fue golpeado por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar, por lo que se realizaron las investigaciones para conocer las verdaderas causas del deceso. Corporaciones policiales, municipales, estatales y ministeriales acudieron al lugar de los hechos, realizando el levantamiento del cuerpo y ordenaron los trámites legales y comenzaron las investigaciones para determinar las causas del fallecimiento, pues al principio pensaban que había muerto por un paro cardíaco, pero al hacer las investigaciones, todo apunta a un atropellamiento. Los vecinos del lugar manifestaron que ahí hace falta la colocación de más topes, pues son muchos los vehículos que casi pasan volando y pueden causar otra tragedia como la sucedida hoy por la mañana. Y miren, el comandante de la región media de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, el comandante Héctor Maximino Chávez Pecina, comentó que comenzarán a implementar diversos operativos en estas temporadas decembrinas. En estas temporadas decembrina, policías estatales comenzaron con diversos operativos, mencionó el comandante de región media, Héctor Maximino Chávez Pecina. Sí, mira, los operativos me empiezan el día 12, a partir del día 12 hasta el día 6, ¿sí? Que se denomina el operativo Guadalupe Reyes, donde dentro de este operativo estamos integrando lo que es el operativo Aguinaldo, que ya está en sus próximas fechas para entregarse, ¿verdad? El operativo Aguinaldo, operativo Cuetón, Bienvenido Paisano, ¿sí? El Blanca Navidad y el fin de años, así como el Día de Reyes. Entonces todos esos operativos van a encaminados para ahora que vengan los paisanos a nuestra ciudad, pues brindarles una mejor seguridad.
Esto, claro, en coordinación con las diferentes corporaciones, sí, ya con la Policía Municipal, con la Policía Ministerial, la Subprocuraduría, la Policía Federal y el Ejército. Sí, esta es una coordinación que ya ahorita en la actualidad nuestro secretario, el general Arturo García, nos está él muy al pendiente de que esta coordinación exista dentro del municipio. Y aquí nuestro director de Planeo y Operaciones, el señor Arnulfo Urbiola, también es el que se encuentra checando de que esto se lleve al pie. Mira, pues vamos, tolerancia, no sé en qué aspecto, ¿verdad? O en qué sentido, pero pues la ley no nos explica ahí que hay que tener tolerancia. A lo mejor vamos a ser conscientes y tener un criterio, ¿verdad? Para que ellos también se sientan seguros aquí en nuestra entidad. Mira, ya al ser sorprendidos, estas personas pues serán consignadas ante la autoridad competente, ya que pues eso es un delito. Voy a leer algunos de los mensajes que nos llegan en esta noche. Dice: señor, mire, aquí en la colonia Democracia 2, en un domicilio particular, venden cohetes para evitar accidentes, es necesario más vigilancia. Y bueno, dice otro, dice, buenas noches, dice, aquí en la calle Escontría de la Santa Cecilia, están dos camiones que nomás están de estorbo para que le digan al dueño que los quite y van a hacer, es que aquí van a hacer sus necesidades ahí por el camión verde. Hablando precisamente de este mensaje, acerca de la pirotecnia que se está suscitando, y esta venta de pirotecnia se está suscitando en la región de nuestro estado, aquí en la región media, decomisa Protección Civil juegos pirotécnicos en San Francisco. Así lo da a conocer el director de Protección Civil, el señor Jesús Padrón Juárez. Tras una denuncia anónima, la Policía Municipal, Policía Estatal, Ejército Mexicano y Protección Civil realizaron operativos sorpresa en la comunidad de San Francisco y decomisaron juegos pirotécnicos que se vendían de manera clandestina, informó el titular de Protección Civil, Jesús Padrón Juárez. El día de hoy inclusive estamos arribando de hacer un recorrido mediante una queja ciudadana por venta en el ejido de San Francisco de Asís, en el cual se hicieron revisión a 5 establecimientos, a 5 tiendas de abarrotes. Se aseguró mercancía pirotécnica, juguetería pequeña en 2 establecimientos. No tengo en este momento a la mano el dato de la cantidad y la especificación, ya que las actas se levantaron a través del Departamento de Comercio. Fue en conjunto con ellos el recorrido, brindando apoyo a Seguridad Pública Municipal con 2 unidades y 6 elementos, Seguridad Pública del Estado con 1 unidad y 4 elementos. Asimismo, se contó con la presencia de personal de Sedena, con una unidad por parte de ellos. Se decomisó lo que viene siendo, a grosso modo, digamos en cantidad, lo que es una caja y media de huevo, por decirlo así, de producto entre las 2 tiendas. El motivo de este recorrido, bueno, es por lo que se tomó a raíz, como les digo, de una denuncia ciudadana. Se hace mención de esto porque, bueno, se invita a la ciudadanía para que hagan este tipo de reportes. Es inviable que digamos que el departamento o los departamentos de la presidencia en estos días pueden hacer un recorrido a todas las tiendas de todos los ejidos y de todo el municipio. Es algo que no se puede realizar porque es inviable por la cantidad de personal y recursos que se necesitaría para hacerlo. Pero más sin embargo, sí podemos estar atendiendo los reportes que haga la ciudadanía de lugares donde sepan que se está vendiendo este tipo de producto. Y bueno, en este tenor, en esta mención que realiza el titular de Protección Civil Municipal, Jesús Padrón Juárez, sí se va a realizar de forma autorizada la venta de juegos pirotécnicos, que se realizará del 23 al 31 de diciembre en este complejo deportivo ferrocarrilero. Del 23 al 31 de diciembre se colocará la venta autorizada de juegos pirotécnicos a un costado del complejo ferrocarrilero. Estará funcionando con todas las medidas de seguridad en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, informó el titular de Protección Civil, Jesús Padrón Juárez. Es un padrón de 18 vendedores los que se van a tener este año.
están por ahí regulados en distancias de seguridad. Se va a tener debidamente enmarcado el área donde no pueden ingresar personas ni vendedores ambulantes, para que no haya riesgo de que ingresen por ahí personas fumando o con fuentes de ignición. Este dispositivo se tiene contemplado que inicie el día 23 a partir de las 8 de la mañana a la venta y da término el día 31. Cabe aclarar, y aquí quiero sí ser muy incisivo para que lo difundan en la población, ya este año anterior se estuvo tomando la medida precautoria de terminar la venta con la luz del día. Quiere decir que la venta se está contemplando que esté terminando más tardar a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque una de las regulaciones de Sedena es precisamente que las personas que están realizando la venta no utilicen ninguna fuente de ignición. Se contempla ante esto también la energía eléctrica, los focos. Y como es ya un producto delicado, no pueden andarse usando con lámparas. Entonces, las personas que vayan a adquirir el producto deben de tomar sus providencias y contemplar que tienen desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en punto para poder adquirir sus productos. Después de las 6 de la tarde se le prohíbe a cualquier vendedor que siga realizando la comercialización, so pena de no volverle a autorizar el permiso, además de en ese momento inclusive poder llegar a asegurarle el producto.